Nos encontramos en la ciudad de La Roque, en el predio de lo que fue la estación de trenes. Allí se encuentra la sala de teatro Padre Paoli, lugar donde hoy va a tener lugar una feria de carreras y donde nuestra universidad va a estar presente para llevar todo lo que es su propuesta académica de servicio, pero también, como hacemos en cada lugar de la provincia, la idea es poder mostrar lo que tiene que ver con el acervo cultural y artístico de la localidad. Así que la invitación en propuestas es para que nos acompañen esta pequeña recorrida por la ciudad de La Roque. La Roque, como tantos otros pueblos, tiene su inicio ligado al ferrocarril, aunque ya existía una población, sobre todo de criollos y algunos inmigrantes, la zona era de campo. Cuando los ingleses deciden poner aquí la estación que iba a unir Carbó con Parera, en el kilómetro 23, ya había inclusive algunos negocios, pero ahí es donde se conforma el pueblo. Por eso, posteriormente, se decide que el 1 de diciembre de 1909, que fue el día de fundación de la estación, se considera el aniversario del pueblo. Como en todos los pueblos chicos, el hito de la religión y de la educación son fundamentales. Así que tenemos la institución más antigua, en 1911 creada, que es la escuela, por las escuelas Laines, y que es hoy la escuela Faustino Suárez, y la creación primero de una comisión pro templo y después la inauguración del templo ya en el año 22. Nosotros somos una ciudad de 7.000 habitantes aproximadamente. La verdad que tenemos una diversidad, no es solo la agricultura como era originalmente el motor principal de nuestra ciudad. Hoy hay una diversidad en carreras y apuntamos también a que sumar el turismo a todo esto. Tengo un hermano mayor que le gustaba la música también. Y bueno, y papá me compró para él un acordeón de 24 bajos. Y cuando la trajo, mi hermano la agarró una vez y dijo, no, esto no es para mí. Y nunca más, y quedó tirada ahí arriba del sofá. Entré un día al comedor y veo ese aparato ahí arriba. Y era como que me iba atrayendo. Y lo calcé y empecé a tocar. No me pregunté cómo, porque hasta el día de hoy nunca supe por qué empecé a tocar y empezaron a aparecer los temas. Yo tengo que citar momentos, por ejemplo, fue el cuando nos juntamos los 158 acordeonistas en Coquín hace 3 años atrás, llevados por Antonio Tarragorros. Y la otra gran emoción, que yo creo que supera todo esto, lo de Cosquín y todo, fue cuando me hicieron un homenaje a Carna Roque, me trajeron engañado, que me iban a hacer un reconocimiento, y me encuentro con que un salón totalmente colmado, el salón de teatro estaban acá cerquita, en el otro galpón, y me regalaron el acordeón, el pueblo me regaló el acordeón. Por eso te digo, yo cada instante que estoy con el acordeón, ya sea arriba del escenario o abajo del escenario, para mí es una experiencia más. Estamos en la tercera edición de la Expo de las Carreras.
por lo cual estoy muy agradecido tanto a vos como a la UNER y a la red de educativa de Concepción del Uruguay, porque nos han acompañado en las tres ediciones. Y bueno, a pesar de que hubo algunos inconvenientes hoy con el tiempo y con la lluvia y que no pudimos contar con todos los expositores y con los chicos de las escuelas rurales que siempre tratamos de incluir cuando hacemos este tipo de eventos, estamos muy contentos porque ha tenido éxito, digamos, hay muchos expositores, hay muchos chicos y se está desarrollando como lo esperábamos. El tema es que nuestros jóvenes tengan la mayor información, así que con esta cantidad de alternativas, como te decía, que les estamos acercando, descubren muchos de ellos que la diversidad de carreras que hay. La principal idea, el principal objetivo que tenemos nosotros desde el municipio es igualar oportunidades. O sea, no queremos que ninguno de los chicos diga: yo no me enteré, yo no sabía, cómo es que estaba esto acá cerquita y yo no lo pude, a mí me gustaba y no lo pude hacer. Así que desde el municipio intentamos poner adelante todas las herramientas posibles y disponibles para que cada uno de nuestros gurises, digamos, tengan las mismas oportunidades, por lo menos el derecho a la información.